La captación inmobiliaria con Big Data y huella digital en este año es fundamental. Cuando buscas información, por ejemplo, captación de inmuebles, dejas una huella digital. Nosotros encontramos esa huella digital y la usamos para atraerte, y por eso estás aquí. Con esa misma estrategia atraeremos a propietarios a tu agencia. Con la misma estrategia captaremos compradores perfectos para tus viviendas. Si te preguntas si funciona la huella digital, por favor contacta con nosotros aquí abajo en el WhatsApp y dinos si lo que necesitas es vendedores, compradores o alquiler vacacional, tu área de captación, tu email, si tienes página web, tu nombre y un teléfono. Lo que vamos a explicarte es cómo captar de 5 a 20 propiedades al mes con nuevas estrategias de captación inmobiliaria que se llaman Big Data y huella digital. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo captar inmuebles en 2022 y cómo funcionan los nuevos embudos de venta inmobiliaria? Los propietarios cada vez confían menos en las inmobiliarias, menos aún en las que los llaman sin que ellos lo hayan pedido. Las agencias que solo venden a través de portales cada vez tienen más difícil captar propiedades en exclusiva porque los propietarios piensan tardarán demasiado en vender mi piso y además eso puedo hacerlo yo y ahorrarme sus honorarios. Pero todo cambia cuando en vez de llamar a los propietarios dirigimos nuestra publicidad inmobiliaria personalizada hacia ellos. Y lo que hace es que uno por uno los vamos atrayendo con estrategias de captación inmobiliaria y huella digital y destacando sobre nuestra competencia. Porque les has dado cuatro motivos nuevos para que confíen en ti. El primero, has conseguido captar su atención sin molestar. Es fundamental, ¿vale? Si captas la atención de alguien sin molestar y sin llamadas frías, es mucho mejor que vengan ellos a ti que tú ir a ellos. Los has convencido de que la huella digital funcionaría para encontrar un comprador para un piso para ellos, porque si les has atraído a ellos como vendedores, con Big Data y con huella digital, les puedes demostrar que lo puedes aplicar para atraer compradores para vender su propiedad. Han comprobado que serás el más rápido en vender su propiedad. Y les acabas de demostrar que usas nueva estrategia de captación inmobiliaria online. ¿De acuerdo? Es decir, siguiendo unos pasos, consigue resultados. ¿Qué es la huella digital? Bueno, mira, primero te explicaré que el Big Data usa las bases de datos de las grandes corporaciones para enviar anuncios a los que se necesite. Así que eso hace que te olvides de los portales inmobiliarios y te olvidas de las llamadas frías y produce la captación. Al segmentar con un sistema de seguimiento a los propietarios con intención de venta o alquiler o utilizando campañas de marketing de contenidos. Un ejemplo. Te lo diré aunque ya deberías de saberlo. Llevas en tu bolsillo un aparatito durante 24 horas al día que te escucha, te sigue, te lee y te observa. Se llama móvil, para luego recopilar y utilizar esos datos en la red, porque tú le has dado permiso para hacerlo. Y eso es la huella digital. Esos datos se usan para enviarte anuncios y publicidad y nosotros los utilizamos para captar propiedades. Todo el que tiene intención de vender o comprar una vivienda deja una huella digital y no está exento de dicho seguimiento. Así que, ¿cómo captar inmuebles en exclusiva con huella digital? Un vendedor tiene la necesidad de vender rápido y no va a ceder su propiedad a una inmobiliaria que trabaja solo con portales, porque sabe que también llamarán más inmobiliarias que compradores. Al cambiar tu estrategia de captación inmobiliaria, podrás hacerte visibles con anuncios dirigidos y destacarás usando la huella digital. Es decir, habrá un anuncio de tu inmobiliaria de que vende menos de 90 días un inmueble, si me firma la exclusiva, y le aparecerá a los propietarios que venden en esa zona donde tú quieres que salga ese anuncio. A medida que pasa el tiempo, esa publicidad impactará más y se fijarán en ti y los atraerás de verdad y serán vendedores que vienen a ti, sin llamada fría, sin tener que molestar. ¿Por qué te cederán su vivienda? Porque ya les has demostrado que has usado la huella digital para atraerlos. Nosotros solo podemos crecer si te ayudamos a obtener buenos resultados.
Si quieres ver tu propia huella digital, en estas direcciones podrás comprobar si la huella digital funciona. Para ver cuántos datos tienen de ti. Bueno, mira, te voy a poner solamente este enlace para que te des cuenta de cuántos datos tienen de mí. Bueno, cuando personalizan anuncios, saben que tengo entre 35 y 44 años, que hablo español y otros dos idiomas, que soy hombre, que utilizo Google, que utilizo mi proveedor de ASIS como hoster, que pertenezco a SFC Group, que trabajo con Advancia, que tengo interés en acciones y bonos, en actividades ecuestres, en administración de la propiedad, en agencia inmobiliaria, agencias de servicios de viajes, alimentos para gourmets y especialidades, y almacenamiento en la nube, alojamiento web, alquiler de coches, alquiler de viviendas amuebladas, alquiler vacacional, animales de compañía, anuncios inmobiliarios, aplicación web, archivos públicos, arte y diseño, artes escénicas. Date cuenta que también sabe qué tipo de automóviles y vehículos me interesan, que me interesa la banca, en qué bares, clubes y vida nocturna estoy, a qué gimnasios voy, qué blues o qué tipo de músicas me gustan, sobre todo el blues, por cierto, qué buscadores me pueden encontrar, si soy de café o té, qué cámaras utilizo, si dono a agencias de caridad y filantropía, si me interesa la remodelación de casas, el ciclismo, ciclismo y accesorios, ciencia ficción, fantasía en televisión, cine de acción y aventura, cine de humor, citas, anuncios personales. Date cuenta de la cantidad de datos reales que saben de nosotros. ¿Vale? Y es increíble lo preciso que es Google para que cuando alguien ponga un anuncio a través de la plataforma de Google, me llegue a mí lo que quieren que me llegue en función de mi perfil. Y luego tienes tus preferencias, ¿no? Que es otra página web. Y estando en España, ¿vale? Te sacará todo lo que tienen de internet para hacer huella digital. Es decir, serán publicidades sobre mi comportamiento, sobre mis preferencias, sobre preguntas que yo hago en internet. Es increíble, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la huella digital? Es increíble. Y tú quieres saber si tu agencia está preparada para captar inmuebles de manera con embudo de ventas y huella digital, pues tendrías que ver si está optimizada tu web y tu estructura de marketing para que se digitalice la captación con huella digital y el seguimiento de propietarios. ¿Cuánto te costaría el pack en tu zona? Pues podemos ver de qué manera podemos ayudarte a captar de 5 a 20 propiedades, dependiendo de la agencia, ¿vale? Hay un coste. Y date cuenta de que contratando verás a dos profesionales trabajando para ti. Estudios de mercado, competencia y un keyword research, optimización de la web integral indexado, campañas de Google Ads, Ahrefs, Matomo, el Google Data Center, el HubSpot y formación, estrategia de marketing y contenidos, UX y UI. ¿Vale? Y date cuenta de que también puedes acceder a un curso de SEO inmobiliario para posicionar tu web para los agentes inmobiliarios, porque esta empresa le encanta innovar, por eso hemos intentado que puedas posicionar tu página web inmobiliaria. Date cuenta de que en la captación de una propiedad inmobiliaria
¿vale? Tienes que entender los nuevos métodos de captación, qué es el PTM, huella digital y Big Data, si están desfasados los métodos de captación, cuánto te cuesta captar con métodos tradicionales, cuánto cuesta la captación con huella digital, funciona un software radar y un CRM inmobiliario, si has hecho una auditoría express, cómo funciona la huella digital y el Big Data, analítica de datos, segmentación, inbound marketing para inmobiliarias. Sobre todo la confianza del propietario, la publicidad inmobiliaria, la empatía, estudios de antropología de mercados, el mensaje de la captación inmobiliaria, acceso a los datos inmobiliarios, procesado de datos, estrategias de captación inmobiliaria, remarketing, email, marketing para agencias, captación de marketing de contenido para inmobiliarias y consejos. Date cuenta que cada caso es un mundo, ¿vale? Así que utilizar contenidos introduciendo en tu blog artículos de valor está muy bien, pero si tú nos cuentas tu caso, pues podremos ayudarte a mejorar el servicio que tú ofreces a tus propietarios en tu zona. Y ya te estoy diciendo que la diferencia entre un mensaje correcto y un mensaje empático y con un buen copy es que alguien vaya a tu agencia y te dé su encargo de venta en exclusiva. Gracias por ver este vídeo y si tienes más interés en aprender, pues contacta con nosotros y te ayudaremos a aprender todo y a que tengas pues un buen precio para poder captar, ¿vale? Y que tengas esa ventaja que no tiene tu competidor. Un abrazo y hasta el siguiente video tutorial. Ahora sabes cómo captar de 5 a 20 propiedades al mes con nuevas estrategias de captación inmobiliaria.